Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Manualidades Julia. En esta oportunidad les voy a compartir otro tutorial en que vamos a hacer unos cojines y para esto voy a utilizar una lana gruesita en color coral y perla. La marca de la lana es Silvia Clásica y un crochet de número 4. Y si tienen también pueden usarlo hasta número 5, no hay problema, ¿ok? Y no olviden de suscribirse, darle like y compartir este video para que más personas lo puedan ver. Sin más que decir, comencemos, ¿ok? Y para esto vamos a hacer 63 cadenitas, ok. Es para un cojín chico, cojín decorativo. Ya ustedes se lo hacen, también pueden estar midiendo su cojín. En mi caso, voy a hacer 63 cadenitas, ok. Y comencemos, hacemos el nudo de inicio, ya lo ajustamos. Luego empezamos a contar: 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 61, 62, 63. Y una vez que tenemos los 63 cadenitas, vamos a hacer medios puntos enteros, ¿ok? Hacemos una lazada y saltamos dos cadenas, una, dos, y aquí en el 61, ahí hacemos, ¿eh? No se olviden, ya hemos hecho 63 cadenitas, pero vamos a retroceder dos cadenitas, lazada, y saltamos dos cadenitas en la tercera, hacemos un punto medio punto alto, lo pasamos los tres, todo, ahí está, nuevamente hacemos la cadena y vamos a hacer así hasta finalizar esta vuelta en medios puntos enteros, ¿sí? De esta forma, en cada cadenita agarramos la lana lazada, metemos en la cadenita, pasamos los tres, así vamos a hacer hasta finalizar esta hilera o esta fila. Es así como nos va quedando. Es medio punto entero o medio punto alto. Bien, ya estamos llegando a la parte final, esta vuelta. Ahí está. Llegamos al final. Ahora hacemos una cadenita y giramos el tejido. Y aquí vamos a hacer medio punto bajo. Aquí ve. En esta parte. Ahí y luego nos saltamos dos cadenitas, ok. ¿Ve? Una, dos, y en la tercera, ahí vamos a sacar punto alto,
dos puntos altos y tres puntos altos, una cadenita de separación, y luego nuevamente de ese mismo lugar sacamos otros tres puntos altos. De esta manera, y nuevamente saltamos dos puntos, dos cadenas, una, dos, y en la tercera hacemos nuevamente el punto bajo, ¿ves? Medio punto bajo, de esta forma va armándose como un abanico. Nuevamente hacemos, nuevamente saltamos dos espacios, una, dos, y en la tercera nuevamente hacemos los puntos altos, hacemos tres puntos altos, dos y tres, y hacemos una cadenita de separación, y nuevamente hacemos los tres puntos altos en el mismo espacio. En total habrían seis puntos altos, una, dos y tres, ¿ves? Es así como va quedando. Y nuevamente, antes de cerrarlo, saltamos dos espacios, una, dos, y en la tercera hacemos medio punto, de esta forma, medio punto, y nuevamente saltamos dos cadenas, una, dos, y en el tercer espacio nuevamente hacemos punto alto, punto alto. Seis puntos altos, pero con una cadena de separación en el medio, y tenemos tres puntos altos, hacemos la cadena de separación, y luego nuevamente hacemos los tres puntos altos, así como nos va quedando. Nuevamente saltamos dos espacios, una, dos, y en el tercero nuevamente hacemos el punto alto. Ay, no, perdón, aquí va el punto bajo, medio punto. Nuevamente hacemos una lazada, saltamos dos espacios, y ahí nos toca el punto alto. Hacemos tres puntos altos, una cadenita de separación, y nuevamente otros tres puntos altos en el mismo lugar. En total serían seis puntos altos. Así. En la tercera hacemos medio punto o punto bajo, nuevamente lazada, saltamos dos espacios, nuevamente hacemos el punto alto, dos, tres, cadenita de separación y los tres puntos altos. Nuevamente aquí hacemos el punto bajo, y así terminamos esta vuelta. ¿Cuánto nos salió? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 onditas. Tenemos 10 onditas, y aquí voy a hacer el cambio de lana, pero no lo voy a cortar esto, solo voy a dejar ahí. Solo que aquí le voy a hacer un nudo. Aquí lo hago un nudo. De esta forma. Y esto lo dejo ahí, porque el cojín que voy a hacer va a ser de dos colores.
Luego pasa por atrás, para que esto no se quede abajo, porque no lo voy a cortar. Para que no se quede abajo, lo voy a envolver ahí. O sea, al final, para que esto suba junto con el blanco, para que esté arriba. Porque vamos a estar cambiando cada dos vueltas. Y no, como no me gusta mucho tener muchos nudos a los bordes, lo voy a subir así. Tengo una cadenita, dos cadenitas. Y aquí voy a tomar de esta forma. Va a ser el punto alto, pero no lo voy a pasar, voy a dejar ahí incompleta. Nuevamente hago otro punto alto encima de los puntos altos que tenemos. Encima de eso voy sacando el punto alto en el crema o perla. No lo estoy cerrando nuevamente en este espacio, no en la separación, sino al costado. Encima del punto alto saco otra. Ahí tengo tres puntos altos, ¿verdad? Y ahora aquí lo paso todo de esta forma y luego lo cierro una cadenita. Y aquí vamos, como ya cerramos, vamos a hacer siete cadenas, una descontando con lo que hemos cerrado, ¿ok? Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cadenas. Bien, ahí tenemos las 7 cadenas y luego hacemos una lazada. No vayan a tomar el punto del centro, ¿ok? Sino lo que nos vamos a ir es encima del punto alto que hicimos. La cadenita que hicimos al anterior es punto de separación, ¿verdad? Pero encima del punto alto que tenemos, vamos a irnos ahí con una lazada y agarramos el primer punto alto. Aquí. Hacemos nuevamente un punto alto. Un punto alto pero incompleto. No lo vamos a pasar, no lo vamos a cerrar. Nuevamente lazada. Y nos vamos luego al siguiente punto alto. Ahí. Pasamos dos. Tampoco no lo cerramos. Nuevamente hacemos la lazada. Y nuevamente nos vamos en el tercer punto alto. Ahí. ¿Ven? De esta forma. Nuevamente hacemos la lazada y nos vamos al siguiente onda que hicimos encima de los tres puntos altos. ¿Ven? Hacemos la lazada, nuevamente hacemos un punto alto, jalamos, pasamos dos, no lo vamos a cerrar, nos quedamos ahí. Nuevamente hacemos la lazada, nuevamente nos pasamos al siguiente punto alto, pasamos dos y seguimos ahí, nuevamente lazada y vamos al tercer punto alto, jalamos, pasamos dos y aquí tenemos los seis puntos altos, ¿ves? Como pueden ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de ambos lados van agarrando, ¿verdad? Y aquí una vez que tienes los seis, lo pasas todo, recién vamos a pasarlo todo. Ahí y lo cerramos. ¿Ven? Ahí y ahora nuevamente nos toca hacer las 7 cadenitas. Ok, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Ok, nuevamente nos vamos al otro lado del ramillete. Nuevamente hacemos la lazada, ojo, no vayan a meter el ganchillo aquí al centro, a la cadena de separación, sino encima del punto alto. ¿Okay? Nuevamente vamos aquí, sacamos un punto alto, pero no lo vamos a cerrar, es incompleta, la dejamos ahí. Nuevamente hacemos la lazada, nos vamos al siguiente punto alto. Sacamos otro punto alto, incompleto, no lo vamos a cerrar, la vamos a dejar ahí. Nuevamente lazada y al tercer punto alto pasamos dos, lo dejamos ahí y luego nos vamos a este lado y lazada, hacemos otro punto alto, lazada, nuevamente hacemos otro punto alto, lazada, nuevamente hacemos el punto alto,
pero no estoy tomando la caída del centro, sino del costado. Ahí está. Ahí tenemos los 6 puntos altos. Y aquí recién nuevamente lo cierro todo. Lo pasamos, lo cerramos. Ahí está. Y hacemos las 7 cadenitas nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenitas. Nuevamente lazada. Me voy aquí al punto alto, al primer punto alto. No lo voy a pasar todo. Lo dejo ahí a la espera. Nuevamente lazada. Al siguiente punto alto. Nuevamente hago. Lo dejo en espera. No lo voy a pasar. Nuevamente lazada. Voy al tercer punto alto. Nuevamente lazada. Paso al siguiente. Otro punto alto. ¿Ves? Todos están en espera, no lo estoy pasando, no lo estoy cerrando. Nuevamente lazada, hago el punto alto, lazada, el punto alto, y aquí tengo 6 puntos altos nuevamente. Esta cadenita de separación es lo que separa, porque eso no lo estamos tocando. ¿Okay? Nuevamente aquí, una vez que ya tengo los 6, lo cierro. Ahí está. Cerrado y ya de ahí cuento 7 cadenitas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí hago nuevamente una lazada. Nuevamente tomo de esta forma, quedamos en la espera, no lo voy a pasar. Lazada en el siguiente punto alto. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cadenas y lazada. Hago mi punto alto. No lo estoy tocando el punto bajo, ojo, sino encima del punto alto. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Acá nuevamente una, dos, tres. Aquí solamente van a salir 3, porque solamente van a ser mitad. Ok, y lo cerramos. Hacemos una cadenita, dos cadenitas y nuevamente empezamos a hacer una lazada. ¿Ve? Como pueden notar, en esta parte del centro donde hicimos la unión, donde hemos cerrado los 3 puntos, aquí, ¿ve? No sé si pueden ver, ¿está? ¿Ve? Aquí en esta parte vamos a sacar los 3 puntos altos nuevamente, una, pero vamos a tejerlo completo. Ok, nuevamente ahí tenemos 2 puntos altos y pasamos nuevamente. Ahí tenemos los 3 puntos altos. Recuerden que aquí estamos haciendo solamente medio ramillete, ¿okay? Y una vez que hicimos los 3 puntos altos, nos vamos aquí al centro, donde hicimos la cadenita de separación de la primera vuelta, cuando empezamos a armar las ondas. Ahí nos vamos, no vamos a hacer lazada porque vamos a hacer medio punto. Ahí
jalamos la lana, lo pasamos y hacemos nuestro medio punto. ¿Ves? Es así como empieza a armarse. Y nuevamente aquí se puede observar más claro el centro de los ramilletes. En este espacio de aquí, donde hemos cerrado los 6 puntos, como pueden ver ahí, vamos a sacar, hacemos un punto alto, cerramos, nuevamente hacemos una lazada, otro punto alto, cerramos, ahí ya tenemos 2 puntos altos, nuevamente un punto alto, cerramos. Ahí tenemos los 3 puntos altos, ¿verdad? Y aquí hacemos una cadenita de separación. Y nuevamente hacemos, sacamos los 3 puntos altos. 1, 2, ¿ves? Es así como va quedando. Pueden ver. Y nuevamente nos vamos aquí en la cadenita de separación, sacamos el medio punto, pero también agarramos la cadenita que hicimos, las 7 cadenitas que hicimos, y hacemos el medio punto y ya cerramos. Es así como nos va quedando. Nuevamente hacemos una lazada. Nuevamente nos vamos al centro. ¿Ve? Aquí hacemos el punto alto completo. ¿Ve? Sí, lazada. Nuevamente hacemos el punto entero. Ahí tenemos los 3 puntos altos, ¿verdad? Y aquí nuevamente hacemos nuestra cadenita de separación. Nuevamente hacemos los 3 puntos altos. Dos. Tres. En total tenemos 6 puntos altos, ¿verdad? Y más la cadenita de separación. ¿Ves? Así como va quedando. Nuevamente nos vamos aquí, donde hicimos la cadenita de separación, más la cadena. Agarramos juntos, hacemos el punto bajo o medio punto de esta forma. Nuevamente hacemos los 3 puntos altos en este espacio, en el centro. Bien, aquí el último, solo nos toca hacer 3 puntos altos. No se olviden de buscar el centro para hacer el centro para que nos quede bien. Tres puntos altos, sí. Una cadenita, aquí hacemos un punto alto, vamos a hacer el cambio de vamos a tratar que este hilo nos quede en el centro cuando tejemos de esta forma. Esto lo hago para que no nos quede tantos nudos. Lo vamos a pasar solamente así por costado. ¿Sí? Y una vez que llegamos a la parte final,
no sé, una, dos cadenitas, ya con el otro color del hilo. Volteamos nuestro tejido, repetimos el mismo proceso que hicimos en la parte anterior para que este blanco no nos quede tan bajo. Vamos a ponerlo así para que vaya subiendo igual con el otro. Hacemos ahí una lazada y sacamos un punto alto. Un punto alto incompleto, nos quedamos ahí. Nuevamente hacemos una lazada, nos vamos al siguiente espacio. Nuevamente hacemos un punto alto, una lazada, nuevamente hacemos el punto alto, ¿sí? Ahí tenemos tres. Los tres puntos altos que hemos hecho están encima del punto alto que está debajo de lo que estamos haciendo ahorita. El medio punto que hicimos no lo estamos tocando, eso no se toca. Nuevamente hace lazada y se deja este espacio, se pasa al siguiente punto alto. Esos tres puntos altos que están encima de eso, nuevamente vamos a sacar puntos altos incompletos, nuevamente lazada, punto alto, pasamos dos, lo dejamos ahí a la espera, nuevamente lazada y hacemos otro punto alto. El centro no lo estamos tocando, donde hicimos la cadena de separación no lo estamos tocando eso, ¿eh? Y ahora lo pasamos todo de esta forma, nuevamente hacemos una cadenita para cerrar. ¿Sí? Y nuevamente hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Y nuevamente hacemos la lazada y nos vamos a esta parte. Vamos a trabajar esta parte de aquí, estas dos. Dejamos este punto de separación. Nos vamos aquí encima del punto alto. ¿Sí? Dejamos a la espera. Nuevamente hacemos el punto alto. Dejamos ahí. Nuevamente hacemos el punto alto. Ahí tenemos los tres puntos altos. Como pueden ver, no lo estamos tocando este centro, que es el medio punto que hicimos. No lo tocamos eso. Nuevamente hacemos la lazada y pasamos aquí encima del punto alto anterior. Ahí. Es así como nos va a quedar. No lo estamos tocando en el medio punto. Así como nos va a quedar. Cerramos, hacemos una cadena, 7 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Nuevamente nos pasamos al siguiente punto alto. No estamos cerrando el punto alto que estamos haciendo, sino que lo vamos a juntar los 6 puntos para pasarlo todo, ¿ok? Es así. Lo estamos haciendo. Lo cerramos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cadenitas. Nuevamente pasamos aquí al punto alto, dejando el punto de separación, que hicimos la cadenita de separación. Estamos haciendo puntos altos incompletos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Nuevamente pasamos al siguiente. Otros puntos altos sin terminar.
a una cadenita y nuevamente aquí lo cierro en donde hicimos la cadenita para al empezar. Encima de eso busco el espacio y hago un punto alto para cerrar, ¿sí? Es así como va quedando. Nuevamente hago una, dos cadenitas. Una vez que tenemos las dos cadenitas, nuevamente ahora hacemos puntos altos. Tenemos una, dos, tres, y hacemos una cadenita de separación. Nuevamente hacemos tres puntos altos, pero en el mismo espacio. Una, dos, tres, y luego nos vamos aquí al centro donde hicimos anteriormente el punto de separación. Aquí hacemos medio punto para cerrar y es así como nos va quedando. Nuevamente hacemos punto alto. Una, dos, tres, y luego hacemos la cadenita de separación. Nuevamente los tres puntos altos. Así como nos va quedando. Medio punto, pero agarramos junto a la cadena y luego vamos al centro donde está rarito. La cadena de separación, nuevamente los tres puntos altos. Nuevamente nos vamos ahí hacia la medio punto. Nuevamente hacemos tres puntos altos. Acá hay una separación. Tres puntos altos, ¿no? Nuevamente nos vamos aquí al centro a hacer un medio punto. Bien, llegamos a la parte final de esta vuelta y vamos a cerrar nuevamente con el medio punto, que es que vamos a buscar la cadenita para iniciar ahí y nos vamos ahí, cerramos con medio punto.
Nuevamente, ahora nos toca con el blanco cambiar. Hacemos una, dos cadenitas, la jalamos y es así que no nos va a quedar ningún nudo, solamente de inicio. Este lado derecho tenemos, y así vamos a hacer hasta finalizar nuestro cojín. Ok, ustedes ya van midiendo su cojín a ver de cuántas vueltas más o menos les va a dar. Bien, vamos a continuar así hasta llegar al tamaño ideal. Ok, bien, y estamos finalizando. A ver, ya lo he medido mi cojín y tengo 17 más dos mitades que tengo al iniciar mitad y al terminar otra mitad, serían 18. 18 en total. Ok, y ahora voy a finalizar esta parte, pero quiero que me quede así parejito. Entonces voy a girar mi tejido y lo voy a hacer en medios puntos enteros. Comenzar a hacer una cadenita y luego hacemos una lazada. Entonces voy a tomar de aquí del primero, de aquí, para que me quede bien. Nuevamente hago mi lazada, ahora sí me voy al centro. Y ahora aquí busco un espacio también para poder agarrarlo. Entonces voy a tomarlo uno de aquí para que no me quede los huequitos. Forma así. Y luego me voy aquí al centro, pero no al centro de abajo, sino levanto los dos puntitos de ahí, dos cadenitas que estaba, y dejo uno abajo. De ahí saco nuevamente mi puntito así, y ustedes buscan la manera de hacerlo también, y ahí les va quedando recto. Nuevamente. Traten de buscar los espacios para que no les quede huecos. Porque aquí no está quedando hueco, está quedando bien, ¿ven? Cerradito. Hacemos otra lazada nuevamente. Y ahora sí nos vamos aquí al centro. Y lo pasamos todo nuevamente, lazada, y nos vamos aquí al costado, pasamos todo nuevamente, lazada, y buscamos otro espacio por aquí, y así tienen que hacerlo agarrar de ambos lados para que no les quede hueco. Y nuevamente lazada, y nuevamente nos vamos aquí en estas dos cadenitas que están, dos hileras aquí. Ahí lo pasamos, luego nos vamos aquí al espacio de este. Vamos aquí, luego pasamos aquí al centro, ¿ves? Así como nos va quedando, así como hemos iniciado, y es el mismo punto que estamos haciendo. Vamos a hacer así hasta finalizar esta vuelta.
bien, ya estamos finalizando. Estamos en la última parte. Y es así como terminamos. No tiene ni un nudo aquí. Y al cerrarlo ya lo escondemos todo esto, no se va a notar. Voy a cortar el blanco porque voy a unirlo con el coral. Voy a cerrarlo ahí. Voy a hacerle un nudito para que no se desate. Y ahora para la parte de atrás, si ustedes desean, lo hacen del mismo modelo o de la misma forma, depende de ustedes, pero en mi caso lo voy a hacer puro en punto alto con doble lazada y un solo color que se que decorar. Voy a empezar con 64 cadenas. De inicio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 60, 61, 62, 63, 64 cadenas. Las cadenas no deben ser tan ajustadas ni tan sueltas, normal. ¿Okay? Voy a tomar 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Y para esto voy a hacer punto alto con doble lazada. 1, 2. Y para esto voy a contar 1, 2, 3, 4 cadenas. Y en el quinto, ahí voy a enganchar. Saco, hice doble lazada, saco el punto, paso dos, luego otros dos y por último los dos, ¿eh? Así, nuevamente doble lazada, me voy al siguiente, paso dos, dos y dos. Yo lo voy a hacer de esta manera, pero como les dije, ustedes pueden hacer de la misma forma del cojín que hicimos anterior o en este modelo. Ahora cuando termine les voy a mostrar cómo nos quedó. Doble lazada en cada cadenita, vamos a sacar un punto alto con doble lazada, nos queda grande. Nuevamente hacemos doble lazada, pasamos 2, 2 y 2, doble lazada, nuevamente nos vamos a la siguiente cadenita, ¿sí? Y así vamos a hacer hasta llegar a la parte final, ¿ok? Bien, ya estamos finalizando esta vuelta. Es así como nos va quedando. Y ahora nuevamente para girar, para regresar, cuando giramos, hacemos 1, 2, 3, 4 cadenitas. Giramos, lazada y nos vamos aquí. En el primer espacio no lo vamos a hacer porque la cadenita es como si fuese un punto, reemplaza el punto alto. Entonces vamos al siguiente espacio. ¿Ve? El siguiente espacio. Hacemos nuestra doble lazada y nos vamos al siguiente espacio. Ahí. Nuevamente doble lazada. Ahora sí continuamos así. Doble lazada nuevamente. Vamos a hacer así hasta lograr el tamaño que vamos a necesitar para la parte de nuestro cojín de atrás. Es así como nos va quedando. Y vamos a hacer así de un solo color todo este lado del cojín.
miren, es así como nos va quedando. Hemos necesitado hacer 19 vueltas. Ahora, para juntarlo, vamos a empezar de esta forma. ¿Ven? He buscado el lado derecho para que nos quede la, porque tiene revés y derecho, ¿ok? Pueden notar este revés y este el derecho. Entonces, ambos lados están en el derecho. Voy a buscar el primer punto que está aquí. Me voy a ayudar con otro broche más delgado para encontrar el espacio. Porque la cadenita que hemos iniciado está un poco angosta. Y entonces, una vez que tengo el espacio, vamos a pasarlo a esta parte. Aquí, por ahí. Lo jalamos. Está. Y empezamos. De paso, que vamos escondiendo estos, este hilo que está de color. Lo hemos pasado. Hacemos una cadenita. Luego vamos a agarrar punto por punto. Ahí. Vamos a hacer solamente medios puntos. Ok. Cada espacio. Como las cadenitas se ajustan un poco, voy a utilizar mejor el ganchillo más delgado. Ustedes buscan la manera de que se le haga más fácil. Si el ganchillo con que han tejido no puede, está muy ajustado a los bordes, entonces utilicen un crochet más delgado para que sea más fácil, para que ustedes puedan hacer pasar su hilo o su lana. En mi caso, estoy utilizando lana. Paso que vamos escondiendo los colores que están ahí al borde donde hemos subido. Vamos a ir cerrando así todo, hasta llegar solamente nos va a quedar esta parte. No lo vamos a cerrar, vamos a cerrar los tres lados, este lado, los tres lados, y el único que nos va a quedar, esta parte nos va a quedar abierto para poder meter el cojín, ¿ok? Bien, nos vemos cuando terminemos, ¿okay? Bien, amigos, espero les haya gustado este tutorial y no olviden de suscribirse, darle like y compartir el video y activar su campanita de notificación para que les pueda llegar los contenidos cuando subimos. También pueden seguirme en mis redes sociales en Facebook e Instagram como Manualidades Julia. Bien, nos vemos la próxima, se me cuiden, Dios les bendiga. Thank you.